Siente acá, señorita. Oye, ¿cómo se llegaron, ah? Ah, yo un poco. Digo, justo antes. Justo Jefraín me dice, Jefraín me dice, oh, Ángela está acá. Yo, Ángela. ¿Qué Ángela que está acá? Digo, nunca viene. ¿Cómo se llama? Porque estamos haciendo ahora con Próximo. Vamos a ver. ¿Próximo? ¿Son amigos? ¿Y cómo se conocen? ¿Puedo decirlo o no? No, sí, ¿no? Próximo, pasa. ¿Qué tal, hermano? Oh, me agarraste prevenido. Estoy tranquilo acá transmitiendo y la nada. Oh, no, Ángela, y me quiña el ojo. Ah, de broma, ¿no? Y la verdad te veo. El día de los inocentes faltó. Sí, no te compro. Tengo que venir a recoger para llevarte a los bandidos. Ah, ¿qué? No, sí, no sé. Ah, ¿qué? ¿Sí? Yo soy fiel. A juntar los puntos. Yo ya no puedo hacer esas cosas. Ya. Ahora sí, dice. Yo soy fiel a mi futura esposa, madre de mis hijos. ¿Ya? Claro, fui mi rey, todo lo que te vas a hacer. Terreno. Claro. Oye, ¿verdad? Es un placer tenerte acá. No sé, que... Estoy recontra random, que yo no... Es random, hombre. Por tu culpa, me está todo joder. Bueno, habla pues, Próximo. ¿Cómo conociste a la señorita? Ah, les quedó. ¿Cómo llegaron acá, no? Ya que ya entraron, tienen que hablar. Fue muy random. Hay más de 1000 personas que están ahí, ¿no? Que quieren saber cómo llegaron. Fue muy random. Fue demasiado random. Demasiado. Sí, es demasiado. No sé si contarlo. De bromas, pasamos a esto. Todo menos lo que te conté. Nada, dale. Ale, no sé, es que es muy improvisado. Hasta yo me quedo huevón. Es que, ¿cómo conoces a Ángela, man? Nada, de alguna manera le di follow hoy día y... Oh, ¿what? ¿Así de frío? Y porque alguien me estaba comentando y resulta que tenía varias personas que le seguían de mis amigos, bueno, en torno y toda la vaina. Y terminamos conversando porque hoy día fue un día muy cargado para mí, la verdad. Estuve al borde, no sé, estaba renegando desde la mañana y ya. Nos escribimos, estábamos conversando un rato, recontra random y ya, de la nada te dijeron, te invito a una cena y... Ah, ¿en serio te dijo sí? Y dije que no. Y ella me dijo, no, pero sin malas intenciones, me dijo. ¿A mí? ¿En serio? Y dijo, sí. Vamos al atrillo, ¿ya? Claro, justo me llamó Arturo Recaldo, R15. Man, es random, ¿sí? DJ sin cuello, mano. Y ya me dijo que vamos a juntarnos aquí en la Tree House y no pudo venir y estamos aquí. Man, no hice nada, estoy con mi calzoncillo, chavo, weón. Qué falta, ¿no? Muy random. Muy random, gente. Sí. Todo salió así, demasiado raro, no sé, ni siquiera tengo cosas que decir, o sea, nada. ¿Hace rato estás en stream? Sí, hace 2 horas estoy acá. Estamos haciendo llamadas a personas y todo eso. ¿Cómo es Día de los Inocentes? Estamos haciendo llamadas. Ah, no, pues. Dice, Dios mío, mírame, soy tu hijo también. Son amigos. A Mixer, ¿verdad? A Mixers. A Mixer, nada más. No, pero dice, llame al chico que le gusta, dicen. Yo, es broma, no te gusta a nadie. No. Es la chica fría, ¿cierto? Sí, no, pero hay un amigo, es una broma, ¿cierto? Obvio. Ya, pues. Procede. Oye, ¿verdad? ¿Puedo averiguar si de verdad le gusta el amigo que pensé que claro más comeo? A ver, claro. De repente dile que preguntas por ella. No sé, tú sabes, mano, ¿cómo descubres que le es fiel algo así? ¿No? Le es fiel a su amistad. Le es fiel a su amistad. Bueno, o sea, cuando un hombre está enamorado se nota. Siempre mastica chicle, está nervioso, sudando y es marrón. Eso es obvio, creo, ¿no? A mí me pasó. Dice, Marco está nervioso. No, por tu madre. Sí, estoy arreglando, sí. Pues, por tu culpa está arreglando todo. No, Mario, pero siento, está acá con nosotros. Está malteado, está rojo, tomatón. Está rojo. Oye, no, pues, si tú la llamabas, puta madre, la cagada, ¿no? Ay, sí, hoy nos hemos cagado de risa, mano. Llamamos a los familiares nosotros de la casa y le dijimos que... Los amenazamos. No, fue amenaza, le dijimos. ¿De qué familia? ¿De tu casa? De mi casa. ¡No! ¡Qué enfermo! Estamos extorsionando gente. Hoy es el día de los inocentes. Sí. Lo peor de todo es que Patita me llama para atrás para que yo le pida disculpas y yo le digo, oye, ¿para qué me llama? ¿No será que por eso me trató como basura todo el día, mano? Estoy rojo, mano. Feliz de los inocentes. Sí, puede ser, mano. Más rato me llamo, no, feliz de los inocentes, no te estamos extorsionando, no pagues los cupos. Cagones. Ahora entiendo todo. Dice, Marco está rojo, Marco hazte una, Marco... Rojo Tomatón. ¿Qué es Rojo Tomatón? ¿Por qué siempre mi chat habla eso? Es alguna vaina de la Real Army, hermano. Rojo Tomatón. Estoy como palteado. Rojo Tomatón, uy, ya. Quiero sonreír. Mano, dicen cosas raras que ni siquiera entiendo. Se vienen cositas, esos son mis traumas. Ah, exacto. Eso es lo que Eso es lo que yo.
Pero yo lo estoy tratando de cambiar. Es que como he creado un chat religioso, yeah, o sea, un chat tranquilo. Cristiano, oh, no, Cristiano. En serio, me siento feliz de haber creado una comunidad tranquilita. ¿Sí? Bonito. Todos los días. De verdad, ¿no? Nadie. Ahí tú dices cualquier cosa, ¡bam, variado! De una. Tengo 48 moderadores. Wow. Y los 48 están activos. Por eso todos los días se van 20, 80, 50. Porque hay algunos malcriados que siempre vienen a faltar respeto. Amén, allá. Mira, ve. Mira, yo, o sea, mira, Jefraín le dice algo a su chat. Y yeah, su chat le manda la mierda. Y yo, joder. En cambio, yo le digo esto. A ver, gente, todos pon un corazoncito morado, bebitos hermosos, preciosos. Y lo van a hacer. Mira, qué tan educado están. No le dan caso, no le dan caso. No le dan caso. ¿Ves? ¿Ves? Ay, qué bonito. Qué hermosa comunidad. ¿O por qué una sola persona está comentando un corazón? Por todo, bro. Ah, ya, perdón. Se había lagueado. Todo, man. Y bueno, gente, acá tenemos a la gran Ángela Games y a... ¿Cómo te llamas? Tu amigo humilde próximo. ¿Cómo se llama? Tu neto. Próximo. No, no te conozco. David Salinas Quispe. ¿En serio te vas? Sí, Ñaupari también. Bueno, no, mentira, gente. Acá tenemos a mi gran amigo próximo. Y a la señorita Angela Game, la verdad es que llegaron así de la nada, me agarraron de frío. Yo estaba llamando a mi mamá justo para decirle que mi novia está embarazada. No pase. Bueno, contexto, él es mi cuñado. Va a seguir en eso. Es mi cuñado y es por eso que se pone así. No. Es Día de los Inocentes. Tú has hecho bromas a todos, ¿por qué no te puedes hacer una broma a mí? No. Pero nos quedamos súper piola, dormimos juntos, jugamos play, andamos aquí para allá. Mentira, dormí juntos no, mentira, no hemos hoy sí hemos dormido juntos. ¿No? Ese día ¿cuándo? A las 5 de la mañana, cuando estábamos total con tu calzoncito. De cucharita. Oh, firme, ¿no? Está cerrado. Vamos a ir a acampar, pues. El 1, todos, en family. ¿Tú también, no? Vamos a poner parrilla, enfogarnos. Vamos a ir todos. Y uno del chat también va a ir, si se porta bien. Ya. Todo pagado, pero. No, tienen que. Hacemos un sorteo, todos me tienen que yapear. Y yo voy a hacer así una ruleta, pues. Una tipo ruleta y todos los que me han yapeado van a participar en el sorteo. ¡Oye, Jeffra! Ve un toque. Ya sabes. Oye, dila a Owen, loco, dila a Owen, lo de esa plata. Algo que tengas que decir, mira cuántos somos. A ver. Todo de Treehouse, man. ¿Dónde? Ahí ves. ¿Dentistas? Sí, mira. ¿500,000? Mano, que sigan apoyando gente. Ahí está. Ah, ¿en el stream? ¿1,700? Sí. Nada, gente, que sigan apoyando. Llegamos a los 2K de fresa. Uy, ya. Oye, éramos 1,400, 1,500. Llegó Ángel al toque. Ya. 1,800. ¿Por qué, mano? Ángel el rey. El secreto, ¿no? Ángel el rey. Ella tiene el verdadero potencial. Enfermo, ¿qué pasa, enfermo? Me la conoces un día y yo la sé. Mucha confianza. ¿Se conoce un día? Hoy día, horas, ¿no? ¿What? Sí, ¿en serio? Sí. No les creo. Te lo juro por Dios. No te creo. Sí. No te creo. Es primera vez que socializo, mano, de tiempo. Así como causa. Muy, muy linda también, Ángela, la verdad. No, sí, es una gran persona. Sí. Es muy, muy... Muy buena onda, sincera. ¿Cómo se le puede decir? Es muy centrada en lo que quiere. O sea, ella, puta, le viene Christian Mayer, la pulsera la manda a la mierda. Eso es bueno. Cualquier realidad. Era fiel nada más. En cambio tú... ¿Qué? Dice, Ángela, ¿cómo te sientes estar acá? Ángela, ¿cómo te sientes estar acá? Tranquila, feliz, porque aquí todos son súper chéveres. Muy graciosos. Y guapos. Y guapos. Se olvidó decir eso. ¡Ay, Pupi! Pupi, ¿qué haces, Pupi? Veme, le gusta orinar acá. Aló, mami. ¿Dónde está abajo, Pupi? Voy a bajar a buscar el... Uy, gracias por los 100 bits, amigo. Guión bajo siente yo 100 bitasos. Cañas al suerte de baile con la dieta. Hola, Zoe. Oye, Darcy, por favor. Tranquilo. Darcy, tú eres. Mano, ¿qué tenés de mano estar solo, ¿eh? ¿De qué? De estar solo. Yo estoy hablando con él. Es que mira, joven, me dice, Marco, tú mismo eres, mano. Tú mismo eres, desarrollate. ¿Desarrollate de qué? Sí, pues. Que falta crecer, seguro, ¿no? Claro. Ya. Que estudio. Que se conozcan, pues. Sí. Ah, bueno, yo me sabía que estudias. Mira, perdóname. Estos de acá son noveleros al 100. Al 100. Uy. La novela. No pueden vivir. Ellos no pueden vivir sin la novela. Ya, bueno. Voy a hacer las paces. Marcos
Yeah. Le presento a Ángela. Ángela es una gran persona. Mucho gusto. Es streamer. ¿Tienes negocios? Tengo negocios. Tiene negocio, entonces es empresaria. Es una gran persona. Te presento a Marcos. Es mi cuñado, es una gran persona y siempre me ayuda en todo lo que hago y tiene muchas cosas por delante. Ah, qué bonito. Y bueno, son ya esta gente, ya los presenté. Para, ¿están tranquilos? Mira, qué correlidad, ¿no? Ah, yo siempre tengo que ser cordiales con ellos. Qué lindo. Sí, es bonito hablar con ellos, la verdad. Últimamente me han demostrado que se han comportado, porque antes, o sea, yo transmitía antes, cuando estaba en Minecraft, pues, cuando estaba en Minecraft transmitía, pero lo dejé porque me caía hate como mierda. ¿Por qué? Porque pasó una cosa ahí, o sea, de la nada yo estaba normal transmitiendo y pum, subí así, pum, o sea, al tope, ¿no? Y yo estaba feliz, pero luego me la bajaron, me sentí triste, fui a la mierda y dejé los directos, ¿no? Y ahora volví y bueno, la gente está más calmada y otra vuelta he volvido a formar una nueva comunidad y eso es qué bonito. Lindo, qué lindo. Y ahora estoy tranquilo transmitiendo todos los días como buen lochito. Ya voy 4 días transmitiendo seguido todos los días. Oye, ¿qué hiciste? Bueno. Sí, así, sí, así. Hasta las 5 de la mañana. No, hasta las 3, 2 de la mañana. Respaldando feliz, las jugando en Roblox, reaccionando, sí, haciendo, mucho, cosas, ¿no? Haciendo cositas. Marco demuestra. Demuestra. Ya, pues. Mi king. Y baile, baile. Dice Marco, bailo. Amigo. Pues sean sanos, gente, ¿ah? Marco, no se pongan así. Mira, gente, ahí, baile, baile, mira. Pueden hacer unas preguntas tranquilas. Yo sé que ustedes se mueren por el baile, se mueren por el salseo, se mueren por todo, pero, gente, Próximo y Ángela han venido improvisadamente, no sabía que iba a llegar, y bueno, están tranquilos acá saludando, y no es un directo, o sea, no es que yo haya preparado el directo y los haya invitado. Tengo 20, te dio ellos invitazos. Vinieron. Oye, calma, estoy esperando el capítulo. Supuestamente era una broma. Del día y la situación. Gracias, Paul, por los 100 bits. Así que ellos acá son invitados especiales. Sí. Puta, los tengo traumados, Chemerry, por ahí hablando. Sí, todo el rato.